Amigos de Radio Fórmula, de Grupo Presente, nos encontramos con el doctor Marco Antonio Peñuela Olaya, quien es director del doctorado en psicología que se imparte en el Instituto Universitario Carl Rogers, que ya se encuentra precisamente operando aquí en el estado de Tabasco. Nos da mucho gusto que nos reciban sus instalaciones. Gracias, muy amable. Bienvenidos. ¿En qué consiste este doctorado en psicología, doctor? Bien, una de las problemáticas importantes que se tiene en América Latina es justamente la calidad de la educación. Uno de los temas torales en este gobierno ha sido justamente la discusión sobre la reforma educativa, sobre todo porque hemos pensado mucho en los grupos vulnerables, en los grupos de primaria, en los grupos de secundaria e incluso en los grupos universitarios. Sin embargo, una de las carencias importantes es justamente el trabajo con los docentes. Para que en algunos países, en Europa particularmente, un docente pueda dar clases en educación preescolar, se requiere que mínimamente tenga una maestría en educación. ¿Por qué? Porque va a sembrar las bases fundamentales para el desarrollo de todo este andamiaje que al final de cuentas nos dará como resultado una persona que sabe pensar, que sabe hacer y que obviamente sepa hacer con todo su potencial. En los importantes procesos de humanización, el conocimiento juega un papel básico porque da poder, da capacidad de movilización social y sobre todo de comprensión de la realidad. Por eso el preparar docentes con un alto nivel, no solo cognitivo, sino ético y estético incluso, pues es una de las prioridades. En el Instituto Universitario Carl Rogers, entonces, la pretensión es que mediante un programa doctoral, el estudiante en 25 meses más dos seminarios profundos de investigación, nos darán como resultado 27 meses aproximadamente, se pueda formar como un doctor en psicología. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros vendremos mensualmente, tendrán una clase de fin de semana una vez al mes y posterior a lo mismo, él va formando el currículum académico que le va a dar un perfil de desarrollo profesional importante. ¿Qué pretendemos fundamentalmente? Primero que nada, contribuir a la resignificación de la labor del docente universitario o del investigador, o en este caso, al ser doctor en psicología, puede intervenir en trabajos de promoción de la salud en cualquiera de sus niveles, en el campo obviamente de la salud mental. ¿Cuánto duran las clases de fines de semana y a partir de cuándo iniciarían para que quienes estén interesados se puedan poner en contacto con el Instituto Universitario Carl Rogers? Las clases se iniciarían el 16 de agosto y tenemos una jornada acumulada de trabajo. El viernes en la mañana de 10 a 2 de la tarde tienen una materia que se llama mesas de trabajo para analizar tópicos de interés y ver la integración e interacción de los estudiantes. Posteriormente, de 4 a 9 de la noche, se irán dando las diferentes materias según el semestre. En este caso, empezaremos con una materia muy interesante que se llama antropología filosófica. El hombre enferma dentro de una sociedad y termina enfermando a la sociedad en la que él mismo se encuentra. Es una relación bidireccional y esto trae como consecuencia que si no estamos preparados para vivir los cambios acelerados de una sociedad líquida, como diría el doctor Bauman, donde todo es impermanente, las relaciones se diluyen, las experiencias emocionales se diluyen, todo cambia. El sábado en la mañana tendremos una materia de grupos humanos y en la tarde tendremos una materia de metodología. El estudiante al final de sus 25 meses de trabajo tiene que entregar la tesis terminada, lo cual nos garantiza mucho, sí, exactamente, para doctorarse. Entonces, se tienen que poner en contacto para que conozcan más detalles sobre este doctorado en psicología. Es correcto. Pueden venir a la avenida Samarcanda en el número 110, en el fraccionamiento Oropesa, aquí en Villahermosa. Los números son el 01-993-1-42-05-73 o nos pueden informar en el correo electrónico sus necesidades. Sería iucr-tabasco@hotmail.com o busquen la información de nuestras instituciones en la www.carlrogers.com.
tabasco.com.mx. Esa es como la sede. Perfecto. Muchas gracias, doctor Peñuela. Vamos a estar muy pendientes. Estaremos esperándolos con los brazos abiertos y, ante todo, mil gracias por la oportunidad de difundir este proyecto. Ahí está el doctorado en psicología. Nosotros continuamos. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.